inesperados de Román Chalvo en esta editorial Libro Súbito que mencionábamos al principio. Te convertiste entonces en un observador de la cotidianidad y lo cuentas, y uno se siente como que también va contigo de la mano de esos cuentos. ¿Cómo te sientes ahora como escritor? Bueno, lo curioso es que fue lo primero que yo escribí en mi vida. No me digas. Sí, en bachillerato, en lugar de atender a las clases de física, química y matemáticas, yo me ponía a escribir cuentos y me quebraban. Por eso no pasé de tercer año. Se te salió lo gocho, Román, te quebraban. Es que Román y yo somos gochos de pura cepa. Me aplazaban, dicen ahora. Yo qué sé. No. ¿Cómo hace la gente que está en el interior del país? No tiene por qué venir al Ministerio de la Cultura, ¿verdad? Tienen una instancia para acudir y relacionarse con el Ministerio. Bueno, te cuento, por ejemplo, que las ferias del libro, por ejemplo, se hacen en todos los estados. Sí. Sucre, por ejemplo, se realiza ahora en estos meses, en el estado Sucre, en Carúpano, en Cumaná. Que es la primera vez que la llevan a Carúpano. Pero no solo en las capitales, sino se hacen también, en algunos estados se hacen en municipios. Sí. Claro, son ferias pequeñas, no como las que se hacen en Caracas, que son nosotras. Pero está lo central de la producción editorial que hacemos desde el ministerio, están allí directamente. Es una cosa insólita. Sí. Lo que pasa es que ya nos hemos ido acostumbrando. Sí. Porque se ha ido, esto que era extraordinario, se nos ha ido volviendo rutina, ¿no? Se nos ha ido cotidiano, como decía cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano. Así es, así es. Esta explosión editorial, esta cosa que tú libros y libros y tú volteas y salen libros nuevos. No hay tiempo para leer. No hay tiempo ni siquiera de hacer la lista y reseñarlos completos. No, no, imposible. Ya nos hemos como acostumbrado, pero esto es extraordinario. Pero es lindo que nos cuando viene gente de afuera, que nos viene a visitar y ve esto, se asombra, porque de verdad es una cosa excepcional. Hoy nos vamos de Caracas a Río de Janeiro, Bahía y otros sitios de Brasil en la librería mediática. Bossa, tropicalismo, choros, samba y literatura estarán juntos en este programa. Saludos desde Río de Janeiro, Brasil, hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy hacemos un especial desde Río de Janeiro. Haremos referencias culturales a otras ciudades, pero vamos a hablar principalmente de la cultura que se generó y se genera desde Río de Janeiro, que ha sido declarada en 2012 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por sus paisajes urbanos. Vamos a hablar de diversos autores, de diversos creadores, y relacionaremos su obra con la literatura y con la música. Para la librería mediática, Marialcira Matute. En la zona histórica y cultural del centro de la ciudad, el hito es el Palacio Tiradentes, sede de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, con una biblioteca, salas de exposiciones y un centro cultural que ofrece un paseo por la historia de la democracia brasileña. Allí observamos que entre sus visitantes de relevancia se destaca el presidente venezolano Hugo Chávez. Vou te contar. E diz a ela que sem ela não pode ser. Siempre me preguntan por la cortina musical de los programas. No, no es brasileña, ni es bossa. Pertenece a TSF, un raro grupo de jazz francés de hace unos 30 años. Se llama Eres la Luna. Eres la luna en millones de noches, en millones de vidas. Así reza la letra de esta canción que nos ha acompañado en tantos programas. Como los libros, millones, millones de canciones en el silencio resonante de las palabras escritas que descubrimos en la soledad de la lectura. Por supuesto que también a nosotros nos acompaña música venezolana y también nos acompaña el silencio cuando leemos. Pero la música brasileña para nosotros, no sabemos por qué, tiene un significado muy especial. Las playas de Copacabana, en el extremo que conecta con Ipanema, reservan un sitio especial para homenajear al poeta Santos Dumont, para quien la ciudad de Río estaba escrita en el mar. Este programa se hizo por iniciativa particular con medios y recursos propios de Isidoro Hugo Duarte y Marialcira Matute, de la librería mediática, y fue editado en Venezolana de Televisión. Estamos con César Isaac Jiménez. Él tiene 17 años, él vive en México, vivió mucho tiempo en Venezuela, su papá es mexicano, él es prácticamente uno de los fundadores de la librería mediática, fue mucho a la librería mediática siendo niño y no queríamos que regresara a México sin participar en uno de nuestros programas y por eso hoy lo invitamos, porque nosotros tenemos la curiosidad, César, de saber cómo los jóvenes ahora se acercan a la idea del Quijote, si les es ajeno, si te parece algo interesante. Nosotros siempre recomendamos esa versión juvenil que se distribuyó gratuitamente en Venezuela y que es una compilación, pues una edición antológica de los fragmentos más interesantes del Quijote, prologados por José Saramago. Pero ¿qué opinas tú? ¿Es el Quijote algo que puede llamar la atención a un joven de 17 años en México, en Venezuela, en alguna parte de nuestra América, en el mundo? Bueno, desde luego, principalmente porque desde que el libro comienza, Miguel de Cervantes hace un trabajo excelente, pues describe más o menos la situación de cómo estaba y te puedes dar una idea bastante clara de cómo era que vivía la gente en ese momento, porque creo que es muy popular y todos alguna vez habremos escuchado que empieza con en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, sin embargo. Pasó que el mismo día llegaron dos propuestas de dos editoriales distintas. Una era para hacer un intercambio, un libro de esos que se hacen como cartas cruzadas, ¿no? Y era entre un filósofo y yo sobre temas como la muerte, la vida y el amor, y la libertad personal y eso. Y pensé, sí, es interesante, es un reto porque yo voy a decir lo que me parezca, el otro va a opinar distinto. Y pensé, voy a decir que sí a este editor y el otro me pedía un libro de entrevistas sobre dije, pues diré que no, pero me equivoqué. Entonces yo le mandé, de manera que llega el día que teníamos la entrevista en el editorio, y digo, así, pues me interesó mucho, y no, no soy ese, ¿cómo que no? Usted es el otro, pues a usted le tenía que decir que no, pero claro, ya le tenía ahí, me gustó, ¿no? Como se presentaba y ya llevaba todo un guión, pues no era una cosa de decir, vamos a aprovechar la popularidad de ella para hacer ese libro, sino que en el guión se mostraba su interés por a las personas que me conocen por la vertiente religiosa, que pudieran también acceder a la vertiente pues, feminista y a la más médica. Sí, y al revés, las que me conocen por la parte médica o feminista, que también supieran, ¿no?, que la parte religiosa en mi caso no es una cosa superficial. Por supuesto, es que todos los temas para mí tienen el mismo peso, pero lo que a mí me llamaba la atención, y eso fue lo que por eso te quería preguntar, cuando llegamos a Barcelona, empezamos a ver que los medios no solamente no ocultaban el libro, sino que le están dando la preponderancia, que es el libro más vendido en Cataluña, el libro más vendido en catalán, es decir, que se está viendo en las librerías y lo está comprando la gente, lo está leyendo y los medios lo están comentando, no solamente los medios de avanzada. Quiere decir que ha tenido un impacto que no se puede negar, porque de hecho en La Vanguardia, por ejemplo, y hace tiempo que hacen, ¿no? Siempre el más vendido, entonces eso es un dato objetivo, ¿no? Puede gustar o no, pero si ese es, pues ahí lo tienen que poner, porque si no, no. Claro que sí, habrá sido el impacto que no han podido ocultar. Porque... desde Salamanca, España, hacia Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Estamos cerca de donde se supone se originó el Lazarillo de Tormes. ¿Quién mejor que una salmantina para que nos cuente por qué se dice que acá vivió el Lazarillo de Tormes? Pues encantadísima de contaros. Mirad, aquí en este puente que vemos, el puente romano, al final del puente tenemos la estatua que luego ustedes verán del Lazarillo de Tormes. Pero está tan cerca, tan aproximado al río, pues porque ese es el río Tormes, y además se cuenta que en este barrio, que es el barrio del Arrabal, nació Lazarillo de Tormes. Esta escultura que el pueblo de Salamanca encargó a Agustín Casillas en el año 74, está acá a las orillas del río Tormes, para invitar a leer el Lazarillo de Tormes, un clásico de la literatura picaresca española, un anónimo, que es muy fácil de conseguir en cualquier biblioteca, en cualquier librería, en cualquier archivo.pdf, se puede conseguir y leer, y es un relato muy cómico y al mismo tiempo muy reflexivo del vivo, del pícaro, del señorito español. Es una crítica social de época que lamentablemente no pierde vigencia. Entre los sitios a visitar... Este es el libro más raro y más bonito que he conseguido en el año 2012. Se llama El Pequeño Teatro de Rebeca. Es tan raro y tan bonito que cada libro se hizo por separado. Lo edité Del Vives y es un homenaje a la ilustradora Rebeca Dotremer. Este pequeño teatro es una cantidad de hojas troqueladas, hechas una a una. Es el teatro de imágenes que recorre todos los personajes que Rebeca Dotremer ha ilustrado en diversas historias. Este es un libro que permite soñar, imaginar, contar otras historias y disfrutar de los detalles que hacen de este libro algo muy especial. Entre los libros que hemos visto como novedad está uno de Macanudo, de Liniers, dibujante argentino, traducido al checo. También hemos visto libros de Bolaños y de otros autores de nuestra América, igualmente clásicos de la literatura, y también, por supuesto, los libros de Franz Kafka, en diversas ediciones, y libros sobre Franz Kafka, que es uno de los autores checos más conocidos del mundo entero. Esta librería especialmente nos llamó la atención porque tiene varios pisos y un gran surtido de libros de la República Checa y de todos los países. ¿Manchita? ¿Un pez? No, ese es manchita. Manchita, es un pez. Manchita es un pez. Es un pez. Esos existen, ¿verdad, Ari? Sí. Existen, ya, sí. No. Este gato, Splat, el gato. ¿Tú has visto un gato que no come ratones? No. Todos los gatos comen ratones, pero este gato es tan bueno que no quiere comer los ratones, sino que sean sus amigos. Sí. Mira, están compartiendo en el colegio. Mire, tú tienes unos libros ahí de monstruos, muéstraselos, Ariana. Estos son monstruos de imaginación, no existen, solo de la imaginación. A ver, vamos a mostrarlo aquí. ¿Cómo se llama este libro? El gran libro de los monstruos, duendes, dragones y gigantes. Y gigantes, son de mentiras, son pura fantasía. Son de dibujos. Son de dibujos, ¿verdad? Existen en la imaginación, ¿verdad? Sí. Existen. ¿Estos qué son? A ver, cuéntenos de estos qué son. Cochinos, los tres cochinitos. ¿Dos? Ajá, uno, dos, tres, está en francés, eso. Estos son los cochinitos de Aquiles Nazoa. Son muy cómicos. ¿Quieren que le lea un cuento de los cochinitos estos? Sí. Son muy cómicos, lo voy a leer. Mira, dice, si tu padre es muy fino, regálale un cochino. Si es fino pero terco, dale entonces un puerco. Si es triste pero sano, regálale un marrano. Si es sano pero lerdo, dale más bien un cerdo. Y si se llama Pancho, Joaquín o Ramón, y si no quiere chancho, regálale un lechón. Y si se llama Martín como tu papá, le regalamos un cochinín. Iniciamos un ciclo de conversaciones que seguramente van a estar repetidas en muchas otras ferias. Estas conversaciones que Freddy Ñáñez denominó y el equipo de la Feria del Libro de Caracas, conversaciones con Marialcira Matute, en realidad son conversaciones de la librería mediática con autores diversos, con público presente, lo cual hace que la cosa sea diferente. Esto es una emoción grande. Hoy vamos a hablar con Gustavo Pereira de muchos temas. Nos habían asignado un tema de partida, que es historia y poesía, dos temas que has abarcado tú en tu obra. Y yo te quiero recibir con un poema de alguien a quien tú quieres mucho, que es Daniela Seidman. Como ustedes recordarán, recientemente Gustavo Pereira, en un discurso precioso, le pasó el testigo de los grandes poetas que ya conocemos a los jóvenes poetas. Y lo tomó Daniela Seidman como vocera de poetas jóvenes. Ella escribe en este libro, América y otros cafés, cosas tan hermosas como esta. Espejos. A veces uno no se reconoce. La taza traduce otros signos y el rostro amasa dudas y arrugas, como si el tiempo transcurrido le pesara a otro. A veces los ojos que ven no miran, entonces la boca besa sin lengua y el cuerpo se desnuda de todo pronóstico para que el goce se asiente en los vacíos del cuerpo por olvidar. A Daniela le pasaste el testigo y eso fue muy hermoso para todos nosotros. Y vivir en poesía es uno de los sueños de toda revolución. Las revoluciones se hacen para que la humanidad viva en poesía, es decir, para que viva en armonía con los otros y con la naturaleza, que como vemos son unas relaciones que se han vuelto perversas a lo largo del transcurso de los siglos y que de seguir así nos vamos a quedar hasta sin planeta. Así es. Fíjense que Gustavo Pereira tiene también poesía que lo deja uno pensando. Hay una poesía que yo cada vez que la voy a buscar se me desaparece, pero la acabo de conseguir y la traje para compartirla. Se llama Tiempos Modernos y no está hablando de una película de Chaplin, está hablando de algo que a ustedes les va a dar risa, pero que es lamentable. Esto que recorre el mundo es el pato Donald, de cuya cola cuelgan los imbéciles. No, como ustedes saben, hay una frase con la que comienza el manifiesto comunista de Marx y Engels: un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo, lo sigue recorriendo. El verdadero fantasma que recorre el mundo es este, el fantasma de la trivialización, de la estupidez, de la banalidad, de la trivialidad. Y eso ha sido muy bien cultivado, por supuesto, por los más medios, los medios de comunicación masivos, y no como una materia inocente precisamente. El nombre de todas las cosas. Nacimos para conocer nuestro nombre y por nombrarlo inventamos una lengua, letra por letra, sílaba por sílaba, palabra tras palabra, hasta olvidar el silencio que fuimos. Sonamos, pues, a coro del mundo y para contarnos entre las cosas vivas, nombramos a otros también. Nacimos para conocer nuestro nombre y en él quedaremos erguidos para siempre. En el nombre seguiremos sonando, como el silbido que puebla los días o la piedra que zumba en la nada. Freddy Ñáñez. Bueno, Freddy poeta y ahora Freddy presidente de Fundarte. Te reconoces en las dos funciones igual, ¿no? Pues yo creo que sí, la poesía es quizá la fuerza concéntrica que me hace levantarme todos los días con bastante esperanza para continuar en la lucha, porque hay algo que uno aprende en la poesía, en la escritura de la poesía, es que libras una batalla que solo depende de ti frente a una página en blanco que va a depender de otros. Y entonces es una lucha que no es del todo solitaria, pero que sí depende mucho del esfuerzo y de la constancia que tú tengas como ser humano para conocer el rostro de esa angustia que te lleva a escribir y para conocer el rostro de los otros que en algún momento, con esa esperanza se escribe, te van a leer y te van a encontrar. Entonces quizá hacer políticas culturales o trabajar dentro de este hermoso equipo de trabajo que está en la Alcaldía de Caracas y en el Gobierno Nacional tiene mucho que ver con un acto creador, con un acto de refundar, con un acto de revitalizar, de reimpulsar, con un acto de reencontrarse con fuerzas que han estado permanentemente pugnando por la refundación de todo este país y por la construcción de un pensamiento renovador. Y ahí es donde uno se reconoce. Siempre por cábala leer poesía antes de dormir y antes de despertarse para ir a la oficina es lo que te motiva y te sostiene. Nosotros siempre celebramos toda la actividad cultural que se viene desarrollando en Venezuela. Hay actividades que son complementarias. Una sola organización no puede hacer toda la actividad cultural. Por eso es que existe Fundarte, por eso existe PDVSA La Estancia, por eso existe el Ministerio de la Cultura, por eso existen todos los anexos culturales de las organizaciones, por eso existe la empresa privada. El inmenso estado acuático, vamos en baños termales, la majestad de los morros y una panorámica tendrás de postal. Saludos desde San Juan de los Morros, Guárico, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos con Carola Martínez y con niños que han participado en el programa Leer es Divertido, que se transmite en la radio. ¿Por qué hacer un programa de radio desde una institución como la Gobernación, desde la Fundación del Niño, desde tus funciones como una compañera, como lo que debe ser una compañera en estos bellos tiempos que estamos viviendo en Venezuela? Bueno, nosotros comprendemos la revolución como un proceso esencialmente cultural. Entonces tomamos la lectura como ese acompañamiento que va a ayudar a los niños, a los adolescentes y a los padres a mirar la lectura desde una perspectiva diferente. Decías, cuando te conocí hace rato, que en tu casa hay muchos libros. Me están diciendo y me chismearon que a ustedes les encanta leer libros con palabras y libros sin palabras, porque aquí hay alguien que yo he visto, que está aprendiendo, que me va a contar de unos libros sin palabras, que son muy raros. ¿Te gustan más los libros con palabras o los libros sin palabras y con muchos dibujos? Bueno, me gustan todos, en general, porque sin palabras, para mi hermano son mejor, porque él puede imaginarse y para mí también es mejor, porque uno puede imaginarse lo que va a leer y decir. Y claro, las palabras son importantes porque va a llegar un momento que ustedes incluso los dibujos les van a fastidiar, van a decir, no, yo quiero hacerme mi propia imaginación, no quiero que nadie me dibuje nada, con las palabras yo voy a imaginarme las cosas. Aprendida. Y ahora, al releerlo, comprendo a los jóvenes y no los critico tanto como antes de releer Piedra de Mar. ¿A quién le escribías tú Piedra de Mar en esa época tuya en la que prácticamente te iniciabas en la literatura? Perdón. ¿A quién le dediqué yo? ¿A quién le escribías tú Piedra de Mar? ¿A quién le escribías tú eso? ¿En quién pensabas cuando escribías Piedra de Mar? Bueno, chicos, pensaba en una muchacha de quien estaba profundamente enamorado, que era Norma Olivares, la madre de Alejandra, que en la novela se llama Carolina. También pensé en muchas amistades mías. Por ejemplo, hay un personaje llamado Lagartija, que es José Miguel Marcano, ahorita está en Margarita. Kika, que es otra muchacha amiga mía, que ya no es esta muchacha. Y Nancy y otra gente que aparece en Piedra de Mar. Pero te repito, mucha gente joven que yo conocía y procuré en la novela hacerlo lo más directo, la novela, el lenguaje, el más directo posible, el más sencillo posible, pero siempre y cuando fuera hondo. Gracias. Así es, Francisco, y sabes que está también escrito ese libro, que no se quedó en la década en la cual se escribió, porque cualquier joven ahora se puede reconocer en esos jóvenes que transitan Piedra de Mar.